¿Cómo están, amigos? El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre una nueva modalidad de fraude que se está presentando en la localidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Una serie de sujetos han estado utilizando las redes sociales para promocionarse ofreciendo créditos para la mediana, la pequeña industria, así como también créditos personales. ¿Y cuál es la forma en la que están captando a las personas que están cayendo en sus redes? Se dicen ser representantes de instituciones bancarias del extranjero, principalmente de Estados Unidos y de Europa. Y entonces te piden una serie de papeles, te piden que llenes ciertos requisitos y posteriormente te dicen que esta solicitud va a ser enviada al Consejo Consultivo del banco. Te empiezan a mandar correos electrónicos generados supuestamente de la institución bancaria y te dicen que ya está admitido a trámite tu solicitud de crédito. Una vez que ya sienten que eres un cliente cautivo, te dicen que ya que fue admitida la solicitud de crédito, necesitas pagar un porcentaje que puede fluctuar entre el 1% y el 5% del monto del crédito que está solicitando. Muchas de las personas buscan ese recurso y entregan ese dinero. ¿Para qué? Para que con posterioridad, 15, 20, 30 días después, te digan que desafortunadamente tu crédito no fue autorizado. Muchas de las personas se van decepcionados, pero otros insisten en ver la forma en la que puedan obtener un crédito. Y entonces te inventan historias en las cuales te dicen que ya va a cambiar el consejo de esa institución bancaria, que ahora va a haber personas hispanas dentro de ese consejo y que entonces te van a ayudar a conseguir tu crédito que tanto deseas. Y tiempo después te piden porcentajes que van desde el 0.5% hasta el 2.5% del monto que está solicitando en el crédito. La gente vuelve a caer y desafortunadamente esta es una estafa que hoy en día se está reportando. Si ya fuiste objeto de esta estafa, es urgente que denuncies, presenta la denuncia y acude a la Procuraduría General del Estado, aquí a la calle de Ocampo. Aquí se encuentra la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual tiene un teléfono. El teléfono al cual te puedes comunicar es el 2020-4092. 2020-4092 para la unidad especializada en delitos financieros. Si ahorita estás siendo tú objeto de este tipo de fraudes y ya fuiste contactada por estas personas y ya estás en un trámite de este tipo, mándame un WhatsApp 8118477349. 8118477349. Contesto todos los WhatsApp y yo te voy a orientar para que sepas qué hacer. Hay que cuidar nuestra economía. No caigamos en delitos de este tipo. Confía en la autoridad. En Nuevo León estamos forjando la nueva independencia.